cada uno de los aquí presentes, les damos una cordial bienvenida a este webinar en nombre de nuestra querida institución, la Universidad de Ciencias y Humanidades. Tengo el orgullo de poder presentar a un especialista en este tema, al doctor Óscar Alfredo Díaz Becerra, quien es magíster en contabilidad de gestión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es contador público y bachiller en ciencias administrativas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, decano de la Facultad de Ciencias Contables de la Católica entre el año 2011 y 2017, jefe del Departamento de Ciencias Administrativas de la PUC del 2008 al 2011, también es director de la revista Contabilidad y Negocios, director nacional por Perú ante la Asociación Interamericana de Contabilidad durante el año 2019 al 2021. También es miembro del Consejo Normativo de Contabilidad desde el año 2017 al 2020. También es autor de diversos artículos en diversas revistas nacionales e internacionales. También cuenta con reconocimiento a la investigación en la Pontificia Universidad Católica del Perú durante los años del 2010 al 2018. También nuestro ponente, a quien tengo el orgullo de presentar el día de hoy, es doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Huancavelica. También es profesor honorario de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, docente, visitante y honorario de la Universidad Particular de Chiclayo. También es investigador Renacid del grupo María Rodgorowski. Tiene 49 publicaciones en total. También tiene, aparte, adicionalmente a ello, 24 investigaciones. Y no es más grato para mí poder presentar al doctor Óscar Díaz Becerra, quien es nuestro ponente el día de hoy. Adelante, doctor Óscar Díaz Becerra. Muy buenas noches. Bienvenido nuevamente. Buenas noches, Nancy. Muchas gracias por la presentación. Buenas noches y un agradecimiento a las autoridades, a los profesores de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras de la Universidad de Ciencias y Humanidades, así como al público asistente. Agradecimiento por la invitación y la oportunidad de compartir estos importantes temas de lo que hoy en día, no solamente hablar del futuro, sino de lo que hoy en día se requiere para la formación académica de los estudiantes, no solamente en contabilidad, sino también en diversas carreras y también en el ejercicio profesional. Lógicamente que nuestra profesión se ve muy, muy impactada y muy involucrada con estos temas. Voy a empezar a compartir la presentación. Entonces tenemos la conferencia de hoy día, avances y oportunidades del Big Data y Data Analytics en la contabilidad. Vamos a ver una breve introducción para contextualizar estos temas. Veremos algunos aspectos vinculados a los avances que se han dado y a las oportunidades que hay respecto al Big Data y Data Analytics vinculado a las carreras empresariales, no solamente contabilidad. Veremos también, haremos referencia al tema de las TIC en la educación en contabilidad y finalmente presentaremos algunas reflexiones en torno a los principales puntos que se presenten en esta charla. Es un tema muy extenso, muy amplio, pero trataremos de bosquejarlo de una manera simple y resumida para que puedan todos entenderlo fácilmente. Entonces, la profesión contable es influenciada por los cambios constantes de la economía y de la sociedad en su conjunto, así como por el avance vertiginoso de la era digital. Es un hecho que la economía cambia y evoluciona rápidamente, ¿sí? Y esto impacta en distintas carreras, en distintas profesiones. Definitivamente, en el caso de contabilidad, el impacto es fuerte, muy, muy marcado. En este contexto surge la necesidad de revisar y adaptar el currículo de la carrera de contabilidad a las nuevas tendencias, de tal manera que se formen profesionales que estén debidamente capacitados
para hacer frente a los desafíos que conllevan estos cambios. A veces se piensa en que es un tema vinculado a aspectos del futuro, ¿no? Y no solamente es el futuro, ¿no? O sea, es también considerar lo que es el presente. Si nos remitimos hace más de 100 años, seguramente la gran mayoría debe haber escuchado, y algunos lo deben haber leído, la famosa novela de Julio Verne publicada en el año 1865, De la Tierra a la Luna, cuyo título original es en francés, de la Tierra a la Luna, un viaje directo en 97 horas. Miren que aproximadamente 100 años después, en el año 1969, el Apolo 11 llega a la Luna luego de un viaje de 4 días, ¿sí? Que es más o menos las 97 horas del viaje descrito por Julio Verne en su novela de 100 años antes, ¿no? Y esto implica de que podríamos pensar pues, que es un autor que se adelantó a su época y en su momento se veía como algo imposible, ¿no? De un viaje en una nave espacial que llegase a la Luna, y era lo que se consideraba, como muchos lo conocemos, como ciencia ficción. Miren que en el año 2019, 50 años después del viaje del Apolo 11 a la Luna, la NASA prepara un viaje turístico al espacio para el año 2020. Esto lo pueden verificar en la página web de la NASA. Lamentablemente por la pandemia, por la crisis, no se llevó a cabo. ¿Sí? Pero es un tema que nos lleva a repensar lo que consideramos como ficción. ¿Sí? Lo que quizás para muchos de los jóvenes hoy en día son cosas de la realidad, pero para muchos, como en mi caso, de otra generación, en que de pequeños pues el tema de todo lo que estaba vinculado al espacio y aspectos similares era considerado como un tema de ficción, ¿sí? Es así que si nos remitimos a esta famosa serie que incluso hace unos años se llevó a la pantalla grande como una película, Perdidos en el Espacio, del año 65, ya más de 50 años, ¿no? Y ahí observamos al B9, el famoso robot de esta serie, que era pues para muchos algo increíble, repito, ficción en esos momentos, ¿no? Y hoy en día la robótica ha incursionado no solamente en la actividad productiva y empresarial, sino también en los hogares, ¿sí? Ya hoy en día, acá en el Perú, incluso ustedes en las tiendas por departamento pueden adquirir algunos robots, por ejemplo, para el tema de la limpieza u otras actividades. Y en la actividad productiva en las empresas es algo que ya se va volviendo muy, muy común. En otras sociedades mucho más avanzadas, en economías más avanzadas, más desarrolladas, definitivamente estos temas ya están mucho más inmersos, ¿no? ¿Sí? Pero todo esto, más o menos para que vayan entendiendo la idea, el mensaje, es de que todo lo que en algún momento fue considerado como ficción y como parte de la imaginación del ser humano, se convirtió en realidad. O sea, el hombre es capaz de todos sus sueños, todo llegar a plasmarlo en hechos reales, ¿no? Como el caso de la novela de Julio Verne. Y podríamos retroceder incluso siglos atrás, ¿no? El tema de Leonardo da Vinci como un tema también de diseños, de gráficas que presentaban armamentos, equipos y otros más que se crearon siglos después, ¿sí? Entonces hay un tema ahí que nos debe llevar nuevamente, como le digo, a la reflexión. Vemos, por ejemplo, el tema hablando ya del tema del Big Data y Data Analytics, el tema de la tecnología, por ejemplo, ¿no? Miren, en el tema de la tecnología, el ejemplo más claro, más común, incluso para los jóvenes, es cómo va evolucionando, por ejemplo, el teléfono, ¿no? ¿Sí? De este aparato que no era, digamos, muy común en los hogares y que después se va masificando, ¿correcto? Y hasta el tema de los celulares con una tecnología tan avanzada, tan sofisticada, en que no usamos el equipo celular ni siquiera al 5 o el 10% de toda la ventaja que este nos ofrece, ¿no? Porque muchas veces los jóvenes compran un nuevo equipo, un nuevo celular por la resolución, por las cámaras, por el almacenaje, ¿sí? Y pónganse a revisarlo y vean todas las aplicaciones y todas las ventajas que este tiene, pero no lo utilizamos, ¿no? Y en el tema del almacenamiento de datos, cómo esto también va cambiando y va evolucionando. En la década de los 80, cuando yo entré a estudiar contabilidad en la Universidad Católica y llevaba el curso de informática, que ya había un curso de informática en la carrera de contabilidad, no teníamos acceso al computador, no podíamos ver el computador, porque era tan inmenso que ocupaba un ambiente, sin exagerarles, un ambiente que podría ser tranquilamente un departamento de hoy en día.
¿sí? Porque era así, así de inmenso. Y funcionaba a través de unas tarjetas perforadas, tarjetas IBM, donde nosotros enviábamos, picábamos las tarjetas y enviábamos las programaciones o las respuestas. Y esto cómo ha ido evolucionando, no solamente en el tema de los equipos, sino en el tema también del mismo almacenamiento, en que, por ejemplo, aparecen los discos de almacenamiento, posteriormente aparecen los discos para grabar, como el disco flexible de 5 un cuarto, después el disco de 3 y medio, que seguramente la gran mayoría no lo habrá visto, el CD, el disquete, ¿no? Las memorias, y pasamos al almacenamiento en la nube. Incluso con muchas plataformas en que el almacenamiento es gratuito. En muchos también es con costo, pero también es gratuito, ¿no? Algunas instituciones, empresas o universidades tienen un acceso ilimitado. Por ejemplo, digamos, en mi caso, en la Universidad Católica, mi cuenta me permite tener una capacidad ilimitada para almacenar datos en la nube. Entonces, antes, por ejemplo, al momento de realizar un viaje al extranjero para dictar una conferencia, muchas veces, claro, yo trasladaba todo el tema en la laptop, el tema del USB, pero a veces esto te puede fallar, ¿sí? Entonces lo que hacía es siempre trasladar todo a la nube, y lo sigo haciendo, todos mis archivos están en la nube, de tal forma que al momento que me traslado, si requiero acceder a alguno de ellos, simplemente lo descargo, ¿no? Y esto en las empresas, pues imagínense, estamos hablando de datos personales, seguramente los jóvenes más son los trabajos académicos, y seguramente mucho más son las fotos, las imágenes, son los videos. ¿Sí? Imagínense en la empresa, la cantidad de datos, la información que se maneja. Entonces, todo esto, digamos, el tema del Big Data, el Data Analytics, enmarcado dentro de la inteligencia artificial, de la era digital, ¿sí? Nuevamente nos lleva al tema entre el mito y la realidad, ¿no? ¿Qué cosa es ficción y qué cosa es realidad? Y hoy día yo considero, soy de las personas que considera que ya no hay ficción, no existe la ficción, ¿sí? Todo lo que el ser humano es capaz de imaginar, de diseñar, de idear, lo llega a plasmar en hechos reales. Eso lo pueden ver en distintas obras, hasta en las películas, ¿no? Este es el tema de un robot que está simulando el tema del aprendizaje para gatear y caminar en el ser humano, ¿no? Hay otro video también que lo pueden ver, tema de humanoides, Sofía, no lo he puesto por el tema de limitación de tiempo, pero un robot humanoide muy, muy interesante, ¿no? Acá vamos a ver justamente un tema de cómo relacionamos el tema del Big Data, Data Analytics y todo el tema de los datos y cómo estos van creciendo. Vamos a ver un pequeño video, un video bien cortito para que podamos rápidamente contextualizar Big Data y Data Analytics, ¿sí? Procedemos con el video. Disponibles en el mundo han sido creados en los dos últimos años. Estamos inmersos en la era del Big Data. ¿Pero qué significa exactamente? Big Data Analytics es el análisis de ingentes cantidades de datos acumulados para extraer patrones de comportamientos. Estos datos se caracterizan por la gran velocidad a la que se generan, el enorme volumen que representan, la inmensa variedad de tipologías que engloban y el grado de veracidad que poseen. Y es que cada día generamos en el mundo más de 2,5 billones de bytes de información desde nuestros smartphones, tablets, GPS, sensores repartidos por las ciudades, tarjetas bancarias. ¿Qué podemos hacer con toda esta información? Sistemas de alta tecnología y de matemáticas que juntos analizan toda esa información y le dan un significado muy valioso para las empresas o los gobiernos. Podemos diferenciar 4 tipos de Big Data Analytics. El descriptivo explica con la ayuda de los datos y mediante gráficos o informes lo que sucedió en el pasado, pero no por qué o lo que pasará en el futuro. El de diagnóstico, muy unido al anterior, además trata de interpretar esos datos y por qué ocurrieron. El predictivo, más útil para las empresas, analiza los datos para predecir lo que podría suceder. Y por último, el prescriptivo, una evolución del anterior basado en procesos de automatización o A/B testing. Este sistema, además de analizar los datos y predecirlos, aconseja cómo proceder a partir de ellos, recomendando, por ejemplo, cuál es el mejor lugar de tu página para poner un banner o en qué gasolinera quieres pagar si no quieres coger tráfico. El Big Data Analytics ayuda a las empresas o a las administraciones públicas a entender mejor a sus usuarios, a encontrar oportunidades antes de no detectarles, a dar un mejor servicio e incluso a mitigar el fraude. La revolución de la datificación solo
Entonces, es más que todo para que tengan una idea en torno, es un resumen definitivamente, este video trata de dar una idea, unos conceptos básicos sobre estos temas, pero de Big Data, Data Analytics, que es tan, tan amplio, y hay mucha información en línea, información, lógicamente, buscando en páginas oficiales que les pueden ser muy útiles, ¿no? Entonces, una de las principales funciones de la contabilidad es proporcionar reportes financieros históricos, ¿sí? Así como indicadores sobre la gestión de la organización, que sirven definitivamente en muchos aspectos, en muchas áreas de la misma, ¿no? Se requiere que el contador público esté capacitado para preparar reportes que reflejen tendencias y escenarios futuros. O sea, no solamente los típicos reportes financieros históricos que siempre se han preparado en la contabilidad y que se siguen preparando, ¿sí? Entonces deben reflejar reportes que reflejen tendencias y escenarios futuros sobre la base de esta misma información financiera, de tal forma que sirva para apoyar en el proceso de toma de decisiones empresariales. Ya no es solamente contar con información histórica, sino predictiva, ¿sí? Con todos los datos que hay en organizaciones, imagínense, tan grandes, con los volúmenes de ingresos, de transacciones que realizan día a día, una empresa productora, una entidad financiera, las administraciones tributarias, ¿sí? Entonces hay muchas áreas, muchos aspectos en los cuales se puede obtener información muy, muy, muy útil para, justamente sobre base de la información financiera histórica, presentar tendencias y escenarios futuros, ¿no? Como algunos, digamos, aspectos generales en torno a la toma de decisiones empresariales. Con la aplicación del Big Data y el Data Analytics, es posible realizar pruebas de auditoría sobre un porcentaje muy alto de una población o incluso sobre la totalidad de la misma, sin suponer ello una mayor necesidad de recursos, pero sí ofreciendo una mayor confianza en el resultado de la prueba realizada. Claro, los que conocen ya del tema del área de auditoría financiera, ¿sí? Normalmente en el proceso de auditoría, los auditores van a una empresa y, por ejemplo, para efectos de revisar y validar las cuentas por cobrar comerciales de una empresa, una cantidad inmensa, lo que hacen es pues seleccionar alguna prueba, una muestra para aplicar pruebas en nuestro proceso de auditoría y validar y verificar determinados aspectos que se requieren dentro de este proceso. Hoy en día, ¿sí? Con todo este tema del Big Data y Data Analytics, se puede procesar el 100% de la información de la totalidad de la población, ya no solamente una prueba, y obtener mayor exactitud y confianza en los resultados sin necesidad de incurrir en mayores recursos y mayores costos. Eso es claro en el caso de la auditoría, ¿no? No solamente en el caso de la auditoría es que se encuentra una ventaja o un beneficio del data Analytics. En este mismo campo de la auditoría, alguna de las ventajas que se obtienen del uso del análisis de datos es el acceso a información de mayor importancia, ¿sí? Lógicamente, el proceso de auditoría implica pues una serie de revisión y de visitas a la empresa y revisión a la información de distintos procesos o información financiera, ¿correcto? Pero con todo este acceso que nos permite el Big Data, el Data Analytics, en una época de la era digital, definitivamente hay acceso a mayor información, lógicamente de mayor importancia, ¿no? Y esto contribuye en la eficiencia en la gestión de riesgos más relevantes de los negocios, ¿no? O sea, es un tema de poder asegurarse o identificar la posibilidad de que la empresa esté en determinadas operaciones o actividades expuesta a determinados riesgos. Se pueden obtener indicadores sobre tendencias en la información financiera, ¿sí? Y ahí es donde justamente viene lo que vimos en el tema del pequeño video, el tema predictivo, ¿sí? Que es muy, muy, muy importante en distintas etapas, en distintas actividades y organizaciones. El alto volumen de los datos procesados, entrando un poco más ya al tema comercial, no solamente en el caso de la auditoría como el ejemplo que hemos visto, el alto volumen de datos procesados en una organización para identificar las necesidades de los clientes y las estrategias de los competidores en tiempo real para la toma de decisiones, nos permite identificar qué compra cada cliente, conocer qué día y a qué hora compra, identificar modalidades de pago. Y acá yo siempre menciono un ejemplo. Digo,
cuando ustedes se van a comprar a un supermercado o una tienda por departamentos, por ejemplo, las tiendas, los supermercados les ofrecen pues una tarjeta de puntos o un club de fidelización, ¿no? A través de un documento de identidad o de un código, igual como las tiendas de departamento. Entonces, cada vez que yo compro, entrego mi tarjeta o mi código y voy acumulando puntos por estas compras que realice, y más adelante yo puedo redimir esos puntos para realizarlos, para canjear productos o comprar, ¿no? Entonces, digo, qué bueno, ¿no? El establecimiento, el supermercado, me permite obtener productos gratis o descuentos con estos puntos que voy acumulando. Pero realmente, quienes le estamos haciendo un gran favor a estas empresas somos los clientes, somos los consumidores. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a comprar a un establecimiento y no doy ese código de cliente, del club, de fidelización, en un supermercado o una tienda por departamentos, ellos no saben quién está comprando, sabe que se compra, pero es un X, un anónimo. Pero si yo le doy mi código, se está registrando, por ejemplo, que Oscar Díaz ha realizado una compra el día viernes 19 en la mañana de tal y tal producto. Y por ahí se llega a conocer, sacan estadísticas, información, qué día y a qué hora compra un determinado cliente. ¿En qué forma paga? Si paga al contado, paga en efectivo o paga con tarjeta de crédito, qué tipo de tarjeta de crédito, si la modalidad que escoge al pagar con la tarjeta de crédito es en cuotas o en una sola cuota. ¿Sí? Hay mucha información que se le está proporcionando en este caso al establecimiento, al propietario del negocio en el que estamos comprando, ¿no? He planteado como ejemplo las tiendas por departamento, los supermercados, pero hay mucho más. Se llega a conocer en qué local compra con frecuencia, ¿no? Esto permite diseñar el tamaño óptimo de un local, porque ya más o menos se llega a saber, con el tema del manejo del Big Data y la Analytics, se llega a saber, por ejemplo, puedo tener dos supermercados en un mismo distrito, ¿sí? Y de repente los clientes suelen comprar en uno de ellos con mayor incidencia, con mayor frecuencia, y el otro de repente tiene un tamaño muy grande para la zona donde está ubicado, y de repente lo más óptimo es reducirlo, ¿no? Hay muchas decisiones que se pueden tomar en base a ello, ¿sí? También como el manejo óptimo de la gestión de inventarios. O sea, qué productos son los que se requieren estar rotando rápidamente, ¿sí? Porque se agotan rápidamente, o qué productos que permanecen en las góndolas, en los estantes, mucho tiempo, ya se sabe que de repente hay que reducir la cantidad de inventarios, de compras, ¿no? Y esto contribuye en la disminución del costo de oportunidad por tener productos inmovilizados. Es un tema de eficiencia en la gestión de los recursos, de los activos, en cualquier tipo de organización, ¿sí? Yo estoy poniendo como ejemplo el tema de un supermercado que es el más común, el que la mayoría del público que nos puede estar escuchando, ¿no? Siendo, por ejemplo, de repente un estudiante lo puede identificar rápidamente y comprender más fácil cómo es que funciona este tema de los datos, del Big Data y de la información dentro de un negocio. Si pasamos a la parte del área de tributación, y acá vamos a ver cómo las administraciones tributarias son las que más se han beneficiado con el tema de la era digital y el Big Data. En la época que yo estudié contabilidad, en la década de los 80, pues para declarar el impuesto a la renta anual, que vencía el 31 de marzo, se usaban formularios físicos. Y eran formularios que tenían entre 15 a 20 páginas y estaban numerados. Entonces, cuando uno empezaba a llenar el formulario, si de repente en la página número 5 te equivocabas al llenar un dato, no podía tener enmendadura, malograste el formulario y tenías que empezar a llenar un nuevo formulario, ¿sí? Desde el inicio. Imagínense si estabas en la página número 19 y era 20 páginas, estropeaste todo el formulario. Avanza la tecnología, avanza todo este tema de la informática y pasamos a presentar las declaraciones en la década de los 90 a través de los disques primero de 5 un cuarto y después estos disques de 3 y medio, ¿sí? Porque es parte de la evolución de la tecnología y de cómo en algunas organizaciones esto va incursionando de una manera más amplia, ¿no? ¿Sí? Y ya después entramos pues en este siglo. Empezamos ya con el tema de las declaraciones telemáticas. Empezaron realmente a finales de los 90, pero digamos en este siglo es que ya empieza con mayor fuerza, ¿sí? Y no se queda solamente en eso, ¿no? Sino que pasa al tema ya de las declaraciones virtuales.
Incluso hoy día uno puede presentar su declaración virtual a través de un aplicativo en el teléfono celular, porque es la evolución. O sea, tengo en el equipo, en este aparatito, tengo pues una capacidad de realizar operaciones, transacciones, no solamente financieras, sino como por ejemplo también el tema de las declaraciones de impuestos. Pero ese es, digamos, en cuanto al uso de la tecnología, en cuanto a nosotros los usuarios, los contribuyentes, ¿no? Pero el gran beneficio, ¿dónde está? El gran beneficio está en la administración tributaria o para la administración tributaria. ¿Por qué? Porque le permite contar con datos en tiempo real y con información más precisa sobre las operaciones de las empresas. Muchos deben haber escuchado hablar del tema, no solamente lo que he mencionado de las declaraciones telemáticas y las declaraciones virtuales, sino también en el tema de los libros electrónicos y la facturación electrónica. Entonces, cuando ustedes se van a comprar en un supermercado, igual en cualquier otro establecimiento que tenga, digamos, ya implementado el tema de facturación electrónica, se van al supermercado y compran una lista de productos para la casa, para el hogar, ¿sí? Eso, en el caso del supermercado, hay una gran ventaja en cuanto al procesamiento de datos. ¿Por qué? Porque antes esos datos, esos comprobantes de pago que se emitían, estoy hablando ya de 2 o 3 décadas atrás, se remitían a contabilidad, nos anotaba en un registro de ventas, el registro de ventas era centralizado en los libros diario, mayor, para poder tener el balance de comprobación y los estados financieros, ¿sí? Hoy en día ya no. Hoy en día, automáticamente, desde el momento que yo compré los productos en el supermercado, me emitieron el comprobante de pago, el ticket de la máquina registradora, esto en el programa automáticamente está alimentando, ¿qué cosa? Está descargando el cardex de productos, está alimentando el registro de ventas, está alimentando el tema de tesorería, ¿sí? Y automáticamente la centralización en el libro diario, en el libro mayor, y por ende en la información para el balance de comprobación y los estados financieros que debe emitir la empresa en un periodo determinado. Ese es por el lado del adquiriente, ¿no? De nosotros, los usuarios, los consumidores. Imagínense en el caso de la administración tributaria, ¿sí? Porque como esta facturación electrónica se traslada en forma automática a las bases de datos de la SUNAT, en este caso, ¿sí? Tienen todos los datos en forma inmediata. Quizás algunos que ya estén practicando, trabajando, o parte del público que nos escucha, ha tenido de repente a veces alguna carta inductiva y algún requerimiento en que la administración tributaria le dice que usted ha realizado compras de productos que de repente no son deducibles para efecto del impuesto a la renta. Y uno dice, ¿y cómo sabe la administración tributaria que yo he realizado esa compra? Pues en Navidad a veces sucede que las personas o las empresas realizan compras de licor, de productos para las celebraciones de la fiesta o para obsequiar a los clientes, ¿sí? Y automáticamente esa información ya está en la administración tributaria. Claro, pero no hablamos de 10 contribuyentes, de 20. Hablamos de miles de contribuyentes, ¿sí? Y claro, con todos estos procesos y todo este manejo del Big Data y Data Analytics, ¿sí? Esta ciencia de datos justamente le permite contar con toda esta información. Entonces, esta información para la administración tributaria sobre el comportamiento de los contribuyentes, qué compras, para qué compras, ¿sí? Para uso personal, para las empresas, deducible, no deducible. Permite contribuir con información requerida para otras instituciones del Estado. Asimismo, acciones para combatir la evasión tributaria. Eficiencia en la proyección de la recaudación fiscal. ¿Se imaginan? Hoy día la administración tributaria tiene la información del mes de febrero, al cerrar el mes de febrero, de los contribuyentes formales, y con ello puede proyectar cuál va a ser la recaudación en el tema del impuesto general a las ventas, por ejemplo, hacia adelante, ¿no? O sea, hay un tema de una gran ventaja, ¿sí? Lógicamente hay la preocupación, deben haber escuchado esta norma de intercambio de información y a veces la preocupación de que pueda ser mal utilizada. Esto sucede en todo el mundo. Este tema de manejo de información implica un tema, y en toda la organización, ¿eh? Un tema de tener protocolos de seguridad, porque definitivamente el Big Data y Data Analytics y toda la era digital nos traen grandes ventajas, pero también nos traen riesgos, ¿sí? Y los riesgos están vinculados justamente al tema de los hackers o de lo que se denomina hoy en día el cibercrimen, ¿no? ¿Sí? Luego tenemos también el tema del uso en el área de costos, ¿sí? Ya pasando a otra área, tenemos el uso de inteligencia cognitiva,
para analizar y ayudar a reducir gastos externos, así como simplificar y optimizar la estructura de una organización. ¿Sí? En las grandes empresas, en el tema de los procesos, si bien antes necesitaba muchas personas para operar máquinas, para realizar determinadas tareas, hoy en día, con todo este tema de la robótica, eso se ha reducido. Y muchas veces es la preocupación que el robot nos va a reemplazar. No, el robot lo que nos va a hacer es facilitar los procesos y las tareas. Así como en el hogar, ¿sí?, nos permite minimizar los esfuerzos, simplificar algunas tareas, en las grandes empresas, en todas las empresas también sucede lo mismo. Igual en el área de contabilidad. Entonces, todo este uso de la automatización robótica de procesos permite mejorar la productividad y reducir los costos en una organización. Pero nos encontramos ante falencias, nos encontramos ante el hecho de que, si bien todo el tema de la era digital, la tecnología ha avanzado vertiginosamente, no nos hemos adecuado en forma oportuna a ello. Miren, por ejemplo, la cantidad de datos a nivel mundial se duplica cada 3 años. Ahí está la fuente, ¿no? Son algunas referencias para que puedan más o menos entender estas figuras. La cantidad de datos a nivel mundial se duplica cada 3 años. Imagínense cómo es que podamos manejar los datos si es que tienen ese nivel de avance, ¿no? Existe 1.5 millones, ¿sí?, de déficit actual de gerentes y analistas capacitados para tomar decisiones con base en conceptos analíticos. Es un montón a nivel mundial, ¿no? De las compañías, el 75% de las compañías carecen de las habilidades y tecnología para sacar el máximo provecho de los datos que colectan. Es increíble, o sea, en esta época, las 3/4 partes de empresas, de compañías que existen en el mundo, ¿sí?, carece de las habilidades y de la tecnología para sacar el máximo provecho de los datos que colectan. Esta pandemia, esta crisis sanitaria, que nos ha llevado a un tema de incorporar la enseñanza no presencial y el trabajo remoto, ¿sí?, el trabajo remoto ha implicado de que todo esto avance mucho más rápidamente de lo que, bueno, que debió haber avanzado definitivamente antes de la pandemia, pero por ciertos factores y limitaciones no se daba, ¿correcto? Pero esta crisis ha originado que avance mucho más rápido, ¿sí? Se han dado pasos enormes, no hay un retroceso definitivamente, ¿sí? Por ejemplo, en el caso peruano tenemos, si hablamos del trabajo remoto, el trabajo remoto es una medida que surge con la crisis sanitaria. Pero ya en el Perú hace más de 10 años existía una ley para el teletrabajo. El teletrabajo no es lo mismo que el trabajo remoto. El teletrabajo implica un acuerdo entre el trabajador y el empleador. Y en cambio el trabajo remoto es algo unilateral. El empleador está potestado para encargarle al trabajador que haga los labores desde su casa, ¿no? Por un tema de las medidas de distanciamiento, de seguridad. Entonces, pasando ya a un tema de ir resumiendo y consolidando todo esto, vamos a ver el tema acá, en opinión de este funcionario de Intercor, las habilidades que se requieren para la ciencia de datos es manejar el tema de la estadística, las matemáticas, el análisis de datos, ¿sí?, las ciencias computacionales, un tema del conocimiento del negocio, ¿correcto? Esto implica que la formación, no solamente el ejercicio profesional, sino la formación del contador público, implica que tenemos que tener conocimiento de todos estos aspectos y elementos, ¿no? Para lograr este desarrollo de estas habilidades. El tema en nuestras carreras, el tema de la estadística, la matemática, el Big Data, Data Analytics, ha cobrado mucho mayor vigencia, ¿sí? Y acá podemos hacer una referencia a las normas internacionales de formación, el IFAC, que es la Federación Internacional de Contadores, del cual Perú también es un país adherente a través de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos de Perú, emite ya desde hace varios años, emite unos estándares, unas normas sobre formación en contaduría, es así como se llaman, ¿no? Estas han sido modificadas, han ido cambiando. El último handbook, las últimas modificaciones son del año 2019 y justamente algunas de ellas entran en vigencia este año. ¿Sí? Y
más lo que está vinculado justamente al tema de las TIC, de la tecnología de la información. O sea, acá en tema del desarrollo profesional, de lo que de acuerdo al IFAC debería tener la formación de un contador público, es lo que pueden ver ustedes ahí en esta pequeña tabla, pero el énfasis que se le da ahora a todos estos cambios de las normas que han sido modificadas está justamente en torno a las TIC, ¿sí? Al desarrollo de las habilidades que debe darse en la formación del futuro contador público en las universidades. Por eso es importante incorporar todos estos aspectos del Big Data, Data Analytics, todo el tema de la tecnología en una forma más profunda, ¿no? ¿Sí? El futuro contador público debe ser capaz de explicar cómo las TIC contribuyen con el análisis de datos y la toma de decisiones. ¿Sí? Explica cómo las TIC apoyan la identificación, la presentación de informes y la gestión de riesgos en una organización. Utiliza las TIC para analizar datos e información. Esto más o menos como un resumen para que más o menos se den cuenta de estos aspectos, ¿no? En términos generales de lo que está contenido dentro de estos estándares internacionales de formación en contaduría, que por lo tanto las facultades de ciencias contables en todos los países que son adherentes del IFAC, en nuestro caso en el Perú, todas las facultades de contabilidad deben tomar como referencia estos estándares y ver en qué forma lo incorporan dentro del plan de estudios, dentro de la malla curricular y dentro de los cursos, ¿no? Sí, algunos, yo en otra presentación he incluido información sobre el tema de cómo algunas universidades, las principales universidades de Latinoamérica, según el ranking QS, están incorporando todo este tema de estas competencias y estas habilidades en distintos cursos, ¿sí? Pero hay la posición también en que esto debe ser se puede trabajar en forma transversal, ¿sí? No solamente con incorporarlo en determinados cursos, sino que hacerlo a través de la incorporación en forma transversal en una línea de carrera, como por ejemplo, digamos, en el tema de los cursos de finanzas, por ejemplo, ¿no? Tocar determinados temas en los cursos básicos, en los que van avanzando, igual en los cursos de costos y otros más, ¿no? Eso ya depende de cómo se toma la decisión dentro de la institución al momento de revisar y proponer un nuevo plan de estudios, pero que definitivamente tiene que estar, ¿no? Tiene que incorporarse dentro del nuevo diseño curricular en la carrera. Ahora, tenemos una serie de limitaciones definitivamente para avanzar con estos temas. Me puede decir, no, excelente, ¿no? Tenemos que incorporar eso en la carrera. No se reúne el comité consultivo, las autoridades de la facultad y empiezan a diseñar y ver cómo planificarlo, cómo plantearlo. Pero lamentablemente a nivel general en la región tenemos muchas limitaciones. Este observatorio de CEPAL, miren que saca información creada a raíz del COVID-19, pero que es muy coherente y muy paralelo con los estudios que tiene ya publicado el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial previo a la crisis sanitaria, es que en nuestra región hay un acceso y conectividad fragmentados por niveles de ingreso. O sea, no toda la población, no todos los países, ni toda la población en cada país tiene igualdad en cuanto a acceso y conectividad, ¿sí? En el tema de tecnología. La velocidad de red es insuficiente. Hay una brecha digital. ¿Sí? Hay no solamente la siguiente línea dice brecha en desarrollo de habilidades, pero acá en el tema dice velocidad de red, en el tema hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que habla que hay una brecha digital en la región en cuanto a banda ancha. Dice que mientras los países miembros de la OCDE o en los países miembros de la OCDE el 82% de la población tiene acceso a una banda ancha de internet, en los países de América Latina y el Caribe solamente el 41% tiene este acceso, ¿no? Una diferencia abismal, enorme. Entonces eso nos origina una gran limitación para poder avanzar rápidamente con estos aspectos. El otro, la brecha en el desarrollo de habilidades digitales. En el 2017 con otro profesor presentamos un trabajo de investigación en la Conferencia Interamericana de Contabilidad,
sobre el tema de habilidades digitales en las facultades de ciencias contables en las universidades del país, ¿no? Y bueno, y salió pues definitivamente que había una brecha importante justamente en todo este tema de competencias digitales. Hay una escasa digitalización de los procesos productivos. Definitivamente las grandes empresas son las que más han avanzado en estos temas. Miren, como ejemplo, en el 2018, si me equivoco fue 2018 o 2017 quizás, Alicor creó una vicepresidencia, ¿sí?, orientada justamente al tema de Big Data, Data Analytics, ¿sí? O sea, una vicepresidencia. Las compañías de seguros en nuestro país tienen gerencias, tienen áreas orientadas a estos temas. Las principales sociedades de auditoría también, ¿no? Porque se requiere dentro de las organizaciones desarrollar todos estos temas, todos estos aspectos, ¿sí? Muy, muy importante. El tema, ya entrando a reflexiones finales para cumplir con la hora y dar tiempo a las preguntas, si es que las hay. El tema de la estadística, las matemáticas y las TIC son elementos permanentes y esenciales para el ejercicio de los profesionales de las ciencias contables y de las ciencias empresariales en general, ¿eh? Economía, administración. Definitivamente hoy en día la carrera de formación del contador público debe tener un gran énfasis en cuanto al tema de la estadística, las matemáticas y sobre todo las TICs, ¿no? En una forma transversal. Se debe generar una disrupción en la forma de hacer negocios y en el ejercicio profesional. El que no se adapta a la era digital no formará parte del futuro inmediato. Muchos temen a este tema del avance digital y, como los dije ya anteriormente, se piensa de que el tema de la robótica, el tema de la era digital, lo que va a hacer es desplazar a determinados profesionales, como hay incluso en la conferencia anual que se realiza en Davos, en Suiza, a comienzo de cada año. En el 2017, se anunciaba que habían algunas profesiones, las 10 primeras profesiones que van a desaparecer al 2020. Y en una de ellas se mencionaba a los contables. ¿Y qué cosa definían? ¿Cómo describían a los contables? Decía que el que está dedicado al registro, anotación de operaciones. Bueno, definitivamente eso ha ido desapareciendo y va desapareciendo. ¿Quién hoy en día registra operaciones en forma operativa, manual? Ya les dije, cuando uno va a comprar a un establecimiento en general, al momento que emiten el comprobante de pago, automáticamente esto está alimentando el sistema. Y mediante ya un diseño, una lógica y una técnica específica, se va centralizando en la contabilidad, ¿no? El contador público está orientado hoy en día más a un tema analítico, a un tema de apoyo en el proceso de toma de decisiones, ¿sí? Entonces, no hay que temer al tema de la era digital. El que no se adapta definitivamente no va a formar parte del futuro inmediato. La era digital no es un riesgo para el profesional de las ciencias contables. Al contrario, es una oportunidad para redefinir nuestro perfil y posicionarnos dentro de las organizaciones y en la sociedad. En opinión de diversas organizaciones internacionales, la transformación digital es un proceso irreversible. Definitivamente sí. Y con el COVID-19, ¿sí?, tanto en la educación escolar y principalmente en la universitaria, y en el tema de los negocios, este tema de la transformación digital es un hecho irreversible, ¿sí? Ahora les voy a compartir un tema más que no está en la presentación. La crisis sanitaria originada por el COVID-19 ha originado grandes cambios en las organizaciones y en la forma de realizar sus operaciones en un entorno digital, por lo cual se requiere profesionales que cuenten con habilidades digitales para hacer frente a estas demandas. No es que una vez que finalice toda esta crisis sanitaria, y no en este año, definitivamente eso tiene para rato todavía, vamos a volver a la época tradicional de dictar clases, a la forma tradicional de trabajar, ¿no? ¿Sí? Esto ya venía, ya estaba con un origen, ya tenía un origen, el tema de la educación virtual, el tema del trabajo, del teletrabajo, como les digo, ya en varios países como el nuestro, ya contábamos con leyes para efecto de poder implementarlo, ¿sí? Lo que va a hacer es que se va a acelerar, se va a agilizar. Hay un punto que, como les digo, no lo tengo en la presentación porque es de hoy día. En el año 2018 se publicó el decreto legislativo 1412,
que creó el marco legal del gobierno digital. Hoy día se ha publicado el decreto supremo, imagínense, más de 2 años después, es lo que sucede en nuestro país, el decreto supremo 029-2021 de la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante el cual se aprueba el reglamento de la Ley del Gobierno Digital, estableciendo el marco jurídico aplicable al uso transversal de tecnologías digitales en la digitalización de procesos y prestación de servicios digitales, así como las condiciones, requisitos, uso de la tecnología y medios electrónicos dentro del procedimiento administrativo. Y hace una referencia también que en cuanto a la SUNAT, establece que utiliza su sistema informático, su SUNAT Operaciones en Línea, señalando que la SUNAT implementará progresivamente el uso de plataformas conforme a sus estrategias y planes. Va por otro lado. ¿Por qué? Porque es la que más ha avanzado, es la que más ha implementado estos temas, y esta norma va más orientada hacia el resto de instituciones del Estado. O sea, no solamente es la actividad privada, no solamente es la educación, en el sector público, también definitivamente esto se incorpora con un gran avance, ¿no? Que es muy, muy, muy importante. Y como cosas tan simples, tan sencillas, no solamente por la crisis sanitaria, antes de ello, si yo necesitaba sacar, por ejemplo, un certificado de antecedentes policiales, antecedentes penales, o hacer el pago para ir a tramitar un pasaporte, o sea, el pago ya no tenía que ir a hacer las colas en el Banco de la Nación, esas colas inmensas en estos bancos, sino a través del portal de pagalo.pe, realizo el pago, ¿sí? Ingreso luego, vamos a hablar que fuera del certificado de antecedentes penales, ya hice el pago, ingreso a la página del Poder Judicial, al enlace correspondiente, por ahí registro mi pago y tramito mi certificado de antecedentes penales, antecedentes policiales y otros más, y lo descargo en un PDF válido con las firmas y autorizaciones correspondientes. Es hoy en día, ese es el gran avance que se da, y mucho más, ¿sí? Mucho más. Ustedes jóvenes que están estudiando, que están recién egresando, son los que más van a aprovechar todas estas ventajas y oportunidades que nos da la era digital, y en torno a ello el tema del Big Data y Data Analytics, ¿no? El tema de inteligencia de negocios es muy, muy amplio. La era digital tiene para mucho desarrollo, ¿no? Hay un tema que no está incluido acá, lo menciono porque es importante también que lo conozcan, el tema de la programación, ¿no? El tema Python, por ejemplo, ¿no? Hacer una programación en Python que ayuda mucho en determinados procesos en la contabilidad y en la información financiera, ¿sí? Yo no lo manejo, no lo he visto, lo he leído, no sé programar, pero hay cursos gratuitos para aprender a programar en Python, y es un lenguaje muy, muy sencillo, muy, muy básico, ¿no? ¿Sí? Entonces hay muchas cosas que se pueden aprovechar y utilizar. Por ahí les dejo algunos enlaces, algunas referencias que están con el contacto. Y bueno, y les agradezco por la oportunidad y el tiempo que me han dado para hacer esta presentación. Y quedo dispuesto a las preguntas que estén llanos a realizar. Bien, muchísimas gracias, doctor Oscar Díaz Becerra, por su tan interesante conferencia, su tan interesante ponencia. A través de esta ponencia, pues, hemos podido nosotros conocer un poquito más acerca del Big Data y Data Analytics. Haciendo un pequeño resumen, usted durante su conferencia nos habla acerca de cómo el Big Data y el Data Analytics influyen en diferentes formas en nuestras organizaciones. Por ejemplo, usted nos decía con respecto a la parte de los negocios, con relación a la parte de la gestión comercial, usted nos indicaba que el Big Data nos ayuda a poder identificar quizás ciertas preferencias que tienen nuestros clientes y que de alguna manera vamos a poder utilizarlo para poder tomar decisiones con la información que nosotros estamos obteniendo. Nos ha puesto un claro ejemplo cuando vamos a los malls, a los centros comerciales, ¿no? Ya que al momento de hacer un pago en efectivo o de repente con nuestras tarjetas de débito o crédito, ya las empresas, estos centros comerciales, están identificando nuestra forma de pago. Eso solamente es un pequeño ejemplo de lo que usted nos ha ido informando. También nos manifestaba usted de que el Big Data también
ha impactado en la parte tributaria, ¿no? Ya que también nos ha dado ciertos ejemplos, como por ejemplo, que hoy en día nosotros podemos tener información en tiempo real acerca de nuestros impuestos, también podemos hacer declaraciones telemáticas, entre otras, ¿no? Pero también quisiera comentarle a usted, doctor Díaz de Serra, que durante la ponencia hemos tenido algunas preguntas por parte de nuestro público asistente, a quien agradecemos la presencia el día de hoy y también que esperamos que hayan podido registrar su asistencia en los enlaces que nosotros hemos compartido, tanto en el Zoom como en el Facebook Live. Vamos a pasar, doctor Oscar Díaz, a nuestra primera pregunta. Tenemos una pregunta que nos la han hecho llegar, en la cual nos hacen la siguiente consulta. Voy a leerlo. Dice, los software contables usan como base de datos Access y algunos SQL. Por experiencia, es necesario que el usuario conozca software de base de datos y aquí se hace necesaria la capacitación del estudiante o del profesional en contabilidad. ¿Usted cree que en un futuro cercano se debería usar Oracle? ¿Cuál es su opinión sobre el conocimiento que debe tener el contador con relación a alguno de estos software que se han mencionado? Aunque usted ya lo indicó en su ponencia, pero igual sería bueno para que nuestro público participante pueda tener una noción. Así es, ¿no? Por la limitación del tiempo no lo incluí, pero eso sí lo mencioné casi al final. Tengo otra presentación que es mucho más amplia, donde justamente abarco este tema y con una profundización en las mallas curriculares de algunas universidades de Latinoamérica. Y yo soy de la opinión, comparto la opinión de que la formación del contador público sí debe incorporar estos aspectos, ¿no? El tema de determinados lenguajes de programación, el tema de determinados software. ¿Por qué? No porque necesariamente vaya a realizar labores de programación, pero si hablamos de que el contador público dentro de la organización debe liderar determinados procesos, ¿sí? Está interrelacionado, interactuando con las distintas áreas, y a veces se requiere de contar con cierta información, tiene que conocer hablar el mismo idioma que una persona responsable del área de informática, un ingeniero informático, por ejemplo, que esté a cargo de temas de planificación en cuanto a los temas de informática, de los programas y todo esto, ¿no? Porque si no, definitivamente se puede incurrir en errores. Lo he visto en la práctica en algunas empresas, ¿sí? Bueno, justamente por no considerarse esos aspectos se deja de lado y al final se incurre en adquisición o implantación de algunos programas o de algunas programaciones que no son las más idóneas, las más adecuadas. Yo considero que sí. No voy a mencionar nombres comerciales, ¿sí? Definitivamente hay muchos en el mercado a nivel internacional, a nivel nacional. Quizás en nuestro país no ha avanzado todavía. Algunos de ellos en forma muy, muy amplia están incursionando mucho más, pero definitivamente sí, yo considero que sí tiene que ser parte de la formación del contador público. Muchísimas gracias por su respuesta, doctor Oscar Díaz. Tenemos otra pregunta más de nuestro público asistente. A ver, voy a dar lectura a la siguiente pregunta. Uno de nuestros participantes nos dice: doctor, de acuerdo a la ponencia que usted nos ha brindado el día de hoy, usted nos da a entender de que el Big Data está rumbo a una, brindando una gran importancia, se está brindando una gran importancia en el sector privado. ¿Usted considera que también es aplicable que el Big Data se pueda aplicar al sector público? Bueno, justamente si hablamos de la administración tributaria, digamos, es parte del sector público, ¿sí? Si hablamos de otras instituciones, como si hablamos del INEI, hablamos de la Superintendencia Bancaria y Seguros, de la SMB, que son instituciones que dependen del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿sí? Definitivamente sí, pero no solamente ellas, ¿no? Yo he mencionado algunos ejemplos que son de índole administrativa. Porque no hablemos solamente del tema únicamente contable. Cuando les mencioné el poder acceder al tema de un
de un certificado de antecedentes penales, ¿sí? Claro, es que temas muy, muy básicos, muy administrativos, pero por ejemplo el tema de un DNI electrónico con un mayor avance, no, no con, con las limitaciones que tiene hoy en día. Pero por eso mencioné, y no está en la presentación, porque recién se ha publicado hoy en día el reglamento de justamente este del gobierno digital. Ya han habido algunos intentos, algunas, hay una demora definitivamente, pero sí, definitivamente que sí. O sea, una municipalidad, una empresa del sector público, como por ejemplo, digamos, hablemos, aunque son empresas del sector público, como por ejemplo un tema de la empresa de saneamiento de agua, ¿sí? O todavía de las que hay empresas de energía eléctrica todavía del Estado. Entonces, sí, definitivamente esto es parte también del sector público, no es solamente el sector privado. Lo que pasa es que definitivamente en el sector privado estas cosas pueden implementarse con mayor prontitud, con mayor rapidez, mayor eficiencia, ¿no? Pero el Estado, al menos como una política de gobierno, se tiene, sí, justamente este objetivo. Muchas gracias, doctor Díaz, también por esta respuesta a una pregunta de nuestro público. Y bueno, justo vamos a encajar esta siguiente pregunta con lo que acabamos de tocar. Uno de los participantes también nos pregunta, ¿cuál es su posición respecto a la capacidad de los servidores de la SUNAT ante el volumen de información que crece día a día y en algunos casos llegan a colapsar de manera constante? Es un dolor de cabeza, ¿no es cierto? Y un maltrato al hígado, ¿sí? En alguna oportunidad, en varias oportunidades he tenido la invitación de dictar temas similares y otros temas, ¿sabes? En Colombia. En Colombia es la DIAN. Yo digo que es el primo hermano, por no decir que es el hermano de la SUNAT, y tienen los mismos problemas, ¿sí? Tienen los mismos problemas. Y a veces veo pues en redes las publicaciones de algunos colegas, amigos, se cayó la página de la DIAN, no se puede entrar, no se puede declarar la prórroga. Y parece, ya a veces me confundo, no sé si estoy leyendo lo de la SUNAT o lo de la DIAN, ¿sí? Definitivamente sí es un problema. Yo considero que sí, es un tema muy complejo. No voy a defender a la administración tributaria, no quiero que lo perciban así, pero definitivamente todos estos procesos son complejos, no son sencillos, y nosotros tenemos una gran limitación, que lo he mencionado como parte de la exposición, ¿sí? Estas limitaciones estructurales de banda ancha, de acceso a una tecnología más masificada, de mejor nivel, son limitaciones, ¿sí?, que nos hacen percibir que esto no es un avance, sino más bien un perjuicio a las actividades que tenemos que desarrollar los contadores públicos y principalmente aquellos que están en las empresas o los mismos contadores independientes o los contribuyentes, ¿no? Esperemos que esto vaya mejorando. Definitivamente ha ido mejorando, ojo, ha ido mejorando. Hay una inversión fuerte, pero sí, quizás el tema esté también por un problema de, valga la redundancia, de tener una línea clara en cuanto a las personas que están a cargo de todos estos proyectos y a cargo también de la misma administración tributaria. ¿Sí? Hay cosas que corregir definitivamente, hay cosas que corregir, pero ojo, definitivamente esa es la tendencia, eso es irreversible. ¿Sí? En el caso de la administración tributaria, en el caso de la SUNAT, esto nos va, así como nos está generando ciertos problemas, nos va a facilitar tremendamente el trabajo, va a disminuir costos. El tema de un libro electrónico, cuando hace más de 10 años apareció, en el año 2006 se publica la resolución de libros y registros vinculados a asuntos tributarios. No estoy hablando todavía de libros electrónicos, ya un tema de parametrizar los formatos, los libros. Después aparece la norma de libros electrónicos. Inevitable, en una época en que la era digital va avanzando y la tecnología está más inmersa dentro de los negocios. Al contrario, nos facilita las operaciones y nos permite el ahorro de costos. Imagínense el no tener que comprar papel para imprimir los libros, el no tener que legalizarlos, el no tener que imprimirlos. Costo en medios y en tiempo. Y en almacenaje. ¿Sí? Empresas, creo que lo puedo mencionar, con nombre y apellido. O mejor dicho, una empresa X que se tenía toda su documentación física en un almacén en Ranza, ¿sí?
Sí, pues claro, Ransom le brinda el espacio de alquiler de almacenaje, porque lógicamente no tiene espacio en su establecimiento para almacenar toda esa documentación y para custodiarla, y el riesgo de la pérdida de esa documentación. Hay muchas ventajas, definitivamente hay muchas ventajas, va a tener que corregirse, va a tener que seguir mejorando, hay que exigir, no solamente tener paciencia, hay que exigir que se tomen medidas para tratar de mejorar y de invertir adecuadamente los procesos y de que se vea un tema creciente en cuanto a que el contribuyente perciba que realmente esto es un beneficio y no un entorpecimiento de nuestras actividades. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Tenemos una última pregunta, para de repente no ser muy extenso también, doctor. Uno de nuestras panelistas nos hace la siguiente pregunta. Ante tantos hechos de corrupción que vemos hoy en día, ¿usted cree que existe algún dilema relacionado con la ética y que esté asociado al buen uso del Big Data? Ah, definitivamente sí. Sí. Creo que hubiéramos organizado el evento para 2 horas y les hubiera podido mostrar una presentación más amplia, ¿no? Sí. El tema del cibercrimen, ¿sí? Hay unos estudios que realiza, bueno, no solamente Pricewaterhouse, pero me remito al de Price, que realiza mes a mes. Es un estudio sobre una encuesta que aplica a empresas a nivel mundial y el estudio saca los resultados que presenta Price son, por ejemplo, el estudio del tema del fraude en los negocios en Argentina, en Perú, en España y también a nivel global, ¿sí? Hay una ficha técnica sobre cómo realiza esta encuesta. Entonces, lo que ha ido sucediendo en los últimos años es que el cibercrimen se ha ido incrementando significativamente. Antes no, hace años, bueno, vengo haciéndole seguimiento a ese estudio, igual al que hacía el Banco Mundial, por un tema de docencia, por mostrarlo en el curso de información financiera, y antes no era, digamos, uno de los principales resultados. Ahora sí, el cibercrimen está afectando en forma muy importante a las empresas, y es lógico porque es lógico en el sentido de que ya hay aumentando, ¿no? De que se dé, ¿no? Es lógico que esté aumentando porque si las empresas están incurriendo más en actividades con el uso de la tecnología, con el tema de la era digital, de Big Data y Data Analytics, aparecen pues los sujetos, vamos a decir, perdón, los sujetos que mal utilizan la información. Entonces, uno puede estar pensando, de lo que estoy mencionando, puede estar pensando en que son agentes externos a la organización, ¿sí? Que mal aprovechan la información. En el resultado del año 2019, si no me equivoco con la estadística, el 51% de las empresas que declaran que han sido afectadas en cuanto a cibercrimen por un ataque de mal uso de información vinculado al tema de cibercrimen, el 51% son personas dentro de la organización. O sea, no es solamente el tema del externo, ¿no? Que es donde más nos preocupa, 51%. Ojo, ¿eh? Más preocupante. De ese 51%, pasan a una siguiente pregunta para identificar quiénes son las personas o qué cargos ocupan, ¿sí? Y aproximadamente las 3/4 partes de las personas que dentro de la organización han cometido este tipo de delito en perjuicio de la organización, ¿sí? Está compuesto entre la plana gerencial, la plana alta, la plana media y la plana junior. O sea, las personas en las que más se deposita la confianza dentro de la organización son los que más han hecho el mal uso del manejo de datos. Transgrede completamente el tema de la ética, sea el de afuera o el de adentro, pero más preocupante que siendo el de adentro, ¿no? Sí, transgrede definitivamente el tema de la ética. Hay un mal uso, hay que tener mucho cuidado, y acá viene el tema de formación, ¿sí? Tanto en el hogar como en las universidades. Gracias, doctor, por cada una de sus respuestas. En realidad tenemos muchas más preguntas, pero también el tiempo nos apremia. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Óscar Alfredo Díaz Becerra, y a todos los presentes. Que tengan muy buenas noches. Los esperamos muy pronto. Muchísimas gracias a usted, doctor Becerra. Un fuerte aplauso de mi parte y de todo el público asistente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Nancy.